¿sabes qué? Preséntalo tú, hermano, porque ya esto es... Ay, hermano. Picante de macha. Ay, ay, ay. Este picantería pura, papá. Galácticos. Simplemente para galácticos. Nada más. Los únicos que la ponen en el satélite, maná. Hay otros. Pisa paja. Salta para atrás. Sexto programa de Enfocados. Salúdame a mi gentita. Hermano, un saludo especial para mi gente de Puente Piedra, Disney World. Nada más, Vida Salvaje, Vida Salvador, los amo. A mi gente también, hermano, de TikTok, las redes sociales, se van suscribiendo. Instagram, hermano. Oh, mano, eso. Internacionalmente, ¿cómo nos escriben, hermano? Es pura candela. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, la verdad. Los suscriptores están pero gracias, candela. Muchísimas gracias. Instagram. Después de este programa. No, pero hermano, hay una cosa, hermano, que la gente quieren show o no quieren show. Querían show. Tomen show. Tomen show, pe. Tomen show. Tomen show. Le voy a dar show. Querían show. Tomen show. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, santo. Dime, hermano, ¿quién viene? No, 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 no. Espérate. No, hermano, tírame la firme. Tírame la firme. Tírame la firme. Hermano, yo no lo puedo creer. La gente lo estaba pidiendo. ¿De qué juega? Es distinto. Yo no, te voy a decir, es distinto. No, no, no es pisapaja. ¿No? No es un salta para atrás. No, papá. No es un pata cuadrada. No. ¡Es galáctico! ¡Es galáctico! No me digas eso. De otra dimensión, pegada fuerte, pasadores. ¿De qué juega? Jugaba de lateral por izquierda, pero también jugaba de avanzado. No. Hermano galáctico. ¿Y sabes dónde ha jugado? Con los de la caliente, no, allá, papá. ¿Me entiendes? Donde juegan los que tienen que jugar. Bravo de bravo. Bravo de bravos, hermano, pero satélite, hermano. Satélite. Ya no sé ya cómo presentarlo. Tengo hasta... ¡Con los huevos de Vargo! Ven acá, de ¿cómo jabalí, está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? ¡Aplausos! ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Siéntate, pata! Gracias, mi hermano, gracias. Feliz de tenerte aquí en el programa, hermano. No, gracias a ustedes, la verdad, por la invitación. La verdad, don Cedro, chucha me he metido. Aquí estoy. Para compartir con ustedes. Y disfrutar, hermano. Y más que todo, que estuve escuchando que su sexto programa, y mira, y como yo soy el número 6, y esto se va para arriba para ustedes. ¡Hermano! Lo mejor. Okay. ¡Vamos arriba! Bien, cabeza chancho, bien. Te he extrañado, cabeza chancho. Yo también, man. Hermano. Esto extrañaba yo. ¡Salve, esa chicharra para esta hora! ¡Su chicharrita! ¡Chicharrón! Inicios en el fútbol, mi hermano. Cuéntanos, ¿cómo empezaste? Fue jodido. Fue jodido tu comienzo. Sí, dijeron... Con ese balde en la Viena cuando llegaba de la Viena. ¿Te acuerdas o no? No, y Chalaca contó. ¡Oh, saludo para Chalaca! ¡Oh, saludo para mi profe de Chalaca! ¡Aplausos! ¡Chalaca, te queremos! ¡Chalaca, te queremos, Chalaquita! La verdad que Chalaca, te mandamos un fuerte abrazo. Acá estamos los que te cagamos. Ya no trabajaste más. Un punto hiciste, un punto. La sub-20 de Uruguay fuimos a jugar bien, puta, la gente bien chambeada, bien bacán. Puta, que venimos y nadie lo contrató a Chalaca. Un punto lo cagamos. No, huevón, saludos a Chalaca. No, mi profe Chalaca. Lo máximo, el profe. Lo queremos, lo queremos, lo queremos, lo queremos. Sí, sí, lo queremos mucho al profe. Loco, cuéntanos tus inicios en el fútbol. Con el profe Chalaca, que es como un padre, porque cuando me llevó... A la... ¿18 o sub-20? La sub-20, yo llegué. Ustedes estaban en la sub-17, pero ya cuando yo llego a la sub-20... Fuimos a la... Yo me rompí la cabeza, pero que me jodía. Pero yo estaba en la U del 95, en menores. Ya. Pero yo no jugaba... ¿Cómo se llamaba el campeonato que jugaba? Yo estaba en... Asociación. Asociación, sí. Y toda esa vaina. Yo estaba en la categoría A, 83B, y la 83. A jugaba. Entonces comencé a subir hasta que me rompo la cabeza y... Me salgo de la U. Y Chalaca me ve... Que te vio una pichanga, vio cualidades y te citó. Pero lo que más gracioso fue que yo como no tenía equipo todavía, porque de la U ya me salí, llego a la Videna y estaban todos ustedes. Pues. Claro. Estabas tú, estaba Cucurucho, Paolo, estaba Paolo. Michael, Rodríguez. Michael. Guanchi. Comínguez. Vidoneira. Sí.
Estaban todos. Y Neira, ¿te acuerdas que era grandote y todo eso? Hermano, ni una figura, una figura. El Riquelme peruano. Ya, estaban todos ellos ahí. ¿Y cómo? Como yo era el nuevecito, ¿pero dónde salió? ¿Si dónde ha jugado? Si no tiene, sí, loco, porque tú eras más malo también. No tenía que hacer. Si no era malcriado, ¿qué era, te huevo? Malcriado. Pero eso le gustó a Chalaca, pues. Sí, eso le gustó, sí, que sí, sea sí, conchudo, malcriado. Ah, claro. Y la verdad que es así. Yo no he sido como ellos, ¿no? Que son, desbordan y tienen la clase de jugadores que son. Entonces, a él le gustaba eso, que yo metía y me tiraba así, de sea de cara, y iba, no sé, pues que. Se habrá enamorado el viejo. Y te llevó, ¿no? Y de ahí fuimos al Sudamericano, fe. Y de ahí ya me quedé. Que te cagabas, pasaba, de miedo. Pasaba. Y te acuerdas de espérate, pe huevón. Estaba Corazón de León. ¿Te acuerdas del profe? ¡Ay, este zurdo Aliaga! ¡El zurdo Aliaga! Saludos para mi zurdito Aliaga. Oh, saludos al zurdo Aliaga, mi hermano. Quiero, gracias, profe, hasta por que todo. Se le rompe el corazón, sí, decía. Lechuga, era, ¿no? Lechuga, pe. Lechuga, y yo le decía, y le decía, oye, puta, Chalaca te quiere, no sé, porque está votando a todos. Y si tú sigues, me decía, a las 10. Yo decía, yo, como yo ya no tenía equipo. Entonces, Chalaca, como yo iba a empezar el sub-20, Chalaca quería que tenga equipo. Claro. Entonces, ahí regreso a la U, pues. Ah. Ahí regreso a la U con Chirinos. Y hablo con Salguana, el papá de Salguana. Luchito. De Luchito. Y regreso de nuevo y entonces ya, pues, de ahí empezó la historia. Vamos al Sudamericano Sub-20. Cuéntale, pues, el Sudamericano, lo que pasó en el Sudamericano. Al profe Chalaca con la oportunidad. Sí, sí. ¿Qué pasó en el Sudamericano? Que te acuerdas que íbamos a empezar el partido con Brasil y todos estábamos cambiados y tú también. Venía un Ferrari. Venía un Ferrari por el lado derecho. Estaba Dani Alves en ese tiempo. Había debutado y de ahí nos vamos a la Sub-20, pues. Yo recién había pisado cancha profesional recién. Está sub-20, me ponen por ese lado y ese lado venía ese avión Dani Alves. Puta madre, esa mancha. ¡Loco, cántate, le y yo estaba mirando y decía, Brasil. Está mal. Y este hombre, yo ya estaban cambiados calentando y yo seguía con ropa. Y estos huevones. ¡Oh, lo hemos hecho! Me hacía, ¡oh, ya, pe, cámbiate, pe! ¡Cámbiate! Puta, tuve que salir, pe. Por la fuerza, porque yo. Que no sé. Yo no le podía decir ni a Chalaca, porque tengo un desgarro. Porque, para que me aguante y entre en otro que ha jugado ya y todo el tema. Sí, ¿no? Pe, no, sí, toda pero la gente estaba más nerviosa. Me mandó el ruedo y ya. Pe, ¿cómo que ese partido, loco? Ni me acuerdo. Como 4-0. Como 4-1, sí. 4-0. Un equipo. No, ellos tenían un equipo. Ellos tenían un equipo. Pero también nosotros teníamos buen equipo, sí, buena camada. Sí, teníamos buena camada. Sí, esa generación fue muy buena. Sí, el zorrito, todas las cosas. Ese zorrito de Chalaca, puta. Chalaca también era malo. Acuérdate uno de los cuantos partidos, pe. Tiran un centro, salta cabeza a Jefferson y le queda rebota a Zorro. Y le metió un balazo y lo botó atrás fuera del estadio. Y Chalaca, ¡era un concha de madre! ¿Cómo le digo? ¡Pate tú, boludo! Oye, ¿para eso usted? ¡Nero, pate tú! No, pero Zorrito tenía una pierna. Claro, ya chato, tenía un taponazo. No, pero te acuerdas hablando del Zorrito. Tengo una del Zorrito que estábamos ahí. Y nos tocaba jugar con Bolivia, creo. Y teníamos la chance, pues. Chance. Y nos manda a dormir Chalaca, pensado malo de mierda. Váyanse a dormir. A la hueva. Estábamos en el hotel. Y dice que Chalaca comienza a pasar por los cuartos. Y le faltaba, creo que, Zorrito y Lengua, creo. Lengua. Te lo encuentran los dos, como son de allá de Pisco, los encuentran los dos ahí, a los sutileros, pe. Lo ve a Zorrito levantando sus camisetas. Y Chalaca se para en la puerta. ¿Antes del partido? No, nos faltaba jugar el partido. Nos faltaba jugar el partido al día siguiente. Se para así y le dice, ¿y ustedes qué hacen acá, carajo? Hemos venido a recoger nuestra camiseta, le dice el Zorrito. ¿Y si mañana jugamos? ¿Y tenemos chance? Profe, si perdemos ya nos vamos. ¡Oye, mira, Cuchi! Lo mandó a la Cuchi. ¡Oye, mira! El Zorrito recogiendo la camiseta un día antes y todavía no había jugado. No habíamos jugado, ya estaba chapando la camiseta para llevártela a vender. Para vender. Esos eran bravos, esos goles. Esos eran bravos, pe. Esos te robaban hasta el pensamiento, esa sí, gente. Esos negros eran malas. Todos se levantaban. No, bravo. Buena camada. ¿Qué es el fútbol? Un deporte que se juega con el balón. Y aquí no hay ninguno. Un encuentro que dura 90 minutos. Y este tiene para rato. No se juega con las manos, dicen. Dice. El fútbol es más grande que el fútbol. Y se celebra mucho más con una Cristal a solo 6 soles. Si hay fútbol, hay Cristal. Loco, ¿y tus inicios en la U? ¿Cómo empezó?
debuto y, no, ya, creo y que hago el gol de media cancha. Claro, ah, ahí sí casi media cancha. Y lo, hasta que se la clavo Mourinho y de ahí me sube Piazza, pues. Y me voy con Piazza para arriba. ¿Y ahí estás en Argentina? Claro, claro, o sea, comencé a hacer goles a la U, todo, sí, hemos jugado clásico en contra. Y yo tengo sí. unas fotitos también que... Claro, que te ganaba siempre. Sí, seguro, me has ganado también. Sí. Hemos ¿También? Empatado. No, también no te gané siempre. También no, también no. Sé, no he visto las estadísticas, porque jugó 2 años en la U nada más. Y ahí se tenía que ver, te gané. Bueno. Punto, te gané siempre en la U cuando tú jugabas. Sí, justo tengo una foto con él ahí, que son una cabezaza. Te parece un gnomo, parece un gnomo. Y ya, y... Y ahí me bien conchudo, ¿no? Y de ahí me quito Argentina. Todavía agarro y le dices, el bidón negro. Yo ya pasé ya el bidón. Pero con la pelea de él. Tú te has tragado el bidón. Ha bajado, pues una refrigeradora de dos puertas, vos. Oye, medio corazón. Cuando comienza a joder. Cuidado con esta, no le da un paro. Sí, ¿no? No lo juego porque no lo juego, le no. queda mitad buena y mitad mala. De ahí, me quito para Argentina, ¿ves? Me voy para... Ese para... fue tu mejor momento, loco, en Argentina, en Colón. Ahí como que maduré más. Sí, maduré no, ahí más sí. y puta, igual. Metiste igual, buenos goles. Buenos goles. Tiro libre. Tiro libre a Boca, le hiciste un de tiro libre por Boca. Y mira, y arqueros de nombre. Sí. Al Pato, al Mono Abondancieri. ¿A quién más? Al paraguayo, ¿te acuerdas del paraguayo? Que había un paraguayo que en la selección... Bueno, ¿no? Era bueno. Chatito, ¿no? No, no, era normal. Tiene un nombre, sí. No me acuerdo. Era titular bueno. A ese también lo vacuné de tiro libre. ¿Y cuál de Almagro? El Almagro fue que me llevé como a 3. Esas salen una vez a las 500, ¿no? No como estos dones que puta la pieza. No, pero el partido de la selección esa que sale de atrás, puta, loco. No, pero ahí te agrandaste, loco. Ahí te agrandaste. Ahí te agrandaste, tiraste los kilos ahí. Yo me acuerdo, loco. ¿A dónde? Después de eso, ¿cuántos días chupaste? No, porque tú sabes que el loco era galáctico. El loco me dio, el loco o era galáctico, fe. Ah, huevo, era galáctico. Y encima no quiere que no diga nada. No, una vez llegó molesto. Ya. No sé qué, ¿te acuerdas con Marcarián? ¿Qué pasó, loco? Cuéntese historia con Marcarián. Ah, que no quería entrenar. Que lo dieron permiso, que no quería entrenar. No quería entrenar. Llegó en Aires. ¿Te acuerdas? No, con Marcarián no era. Con Marcarián. Sí, que estaba Marcarián y Vegetta. Pero la ha sido con Chemo. No, sí. No, sí, pero, sí, pero después de Argentina, con Marcarián, sí. ¿Qué había pasado? Ganamos a Paraguay y nos dieron día libre. Un saludo para el viejo también. No, sí, para Marcarián. ¿Qué pasó, loco, ese día? ¿Te acuerdas? No quería entrenar. Yo llego y no sé qué había pasado. Te había dicho algo él y tú, huevo, ya no entreno. Yo soy el loco Vargas. Estábamos esperando todo en el campo, pe. Oh, sí. ¡Qué loco, weón! Sí, sí. Puta, media hora. Es que, no, no, la verdad, gente, este ha sido bien figura. Difícil. Ha sido difícil. Si estábamos, ¿qué cosa? Yo estaba antes que tú, piojoso. No, está bien. ¿Qué tienes? Partido, pues, ¿Marcarián no estaba? Sí. Que yo estaba ahí, Gil. Había pasado tu tema de ahí, pe. ¡Estás loco! ¡Porto! No, no estaba. Sí estaba. Si hiciste el gol a Chile, pe. Le hiciste gol a Chile. Espérate. Pero yo centré. No, es que me estaba mechando, no sé, por teléfono. ¿Con quién? Pues no sé con quién. Pero me estaba peleando por forma. ¿Con quién te estaba mechando por Nextel? No sé. ¿Por Nextel, te acuerdas? Nextel, pero. Pero. Y concha de su madre, pa. ¿Quién es? Y me sacó del tema, pues un ¿quién? Tema. Creo que era mi representante. Y entonces, puta, va el tema y marcaría y entra. Yo estaba. No, yo iba a entrenar, pero el entrenamiento empezaba a las 9. Y puta, yo estaba 8:59, 9:01 y marcaría baja, pues. ¿Qué quiere? Profe, me siento malo. No me robaron, se amargó todo, ya tuve que subir, pues tuve que subir. No es que no quise entrenar, sí, pero... No, chale, bajaste molestísimo. Bajaste molesto al camerín, y está huevón, porque toca el otro. ¿Te acuerdas, Nero? Sí, el Nero no. Y este era difícil, de verdad, puta, este ha sido difícil. Bien difícil. Cuando llegaban los entrenamientos... No, jodíamos nosotros. Ya, una vez que me parchaste, ¿te acuerdas? Cuéntame cuando me parchaste. Yo no te parchaba. Cuando Pedro. Te dije yo, cuando te dije, oh, huevón, llegas al entrenamiento, saluda a todos, ¿te acuerdas? Sí. Y tú agarraste y me dijiste, oh, Nero... ¿cómo más haces esa huevada delante de los chibolos? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no que no saludaste a nadie? Creo que pasaste con tu... Llegó así como una mochila, así como... Así. No, pero escucha, espera, papi.
El loco le metía solamente dolce, toda placa. Sí, era muy siempre. No, eso sí. Moda, el loco muy arriba. Sí, galáctico, sí, sí. Galáctico, pe. Venía con su Dolce Gabbana. A lo que manjaba. Con su Richard Mille, ¿te acuerdas, Nero? No, el segundo que tenía ese bobo. Ese bobo, ojo, loco. El loco ha sido el segundo. Loco, galáctico. No, era galáctico. Oh, no seas mentiroso. Tú fuiste el primero. Fue Pizarro y ya te lo compraste tú por mono. Es que pasa. No lo jodas hoy. Está entrevistando. Y el loco, lo que pasa es que el loco era muy figura. ¿Qué pasa? El loco se creía Claudio Pizarro. Se creía de la Jai, ¿me entiendes? Pitubo, arriba. Pituquirri, pe. Se creía Pituquirri. Claro, Pizarro era un hombre que le gustaban los caballos, tenía su. No, sus caballos. Siempre estaba en la computadora con los caballos. Y el mono. Y el mono se compró un caballo, pe. Que se llamaba La Loca, le puso el caballo. Y era tuerta. Cuenta esa historia, por favor. No, tu caballo. Es que en realidad. ¿Por qué te compraste el caballo? Camina, es que. Yo me acuerdo. Ni yo no sé por qué chucha lo compré. Es que llevábamos y. Estamos ahí con Claudio. Y yo le dije, oh, loco, ¿por qué te...? Y yo estaba sentado, Claudio. 60 mil dólares de un caballo, hermano. No, mucha huevada. No seas mentiroso. No, esta no cuesta, ni huevón. Y entonces... yo te dije, loco, los caballos no comen eso, llevándole menudencia al caballo. Oh, loco, estos caballos no comen eso. Llevándole... pate de pollo. Estábamos... pate de pollo, está huevón. Por eso cuando el caballo... comí el chancho, comí el chancho. Cuando el caballo tenía que competir ni salía. Estaba más pesado el caballo. Estaba peor que. No, me compro el huevón de Claudio y me dice, oye, Alana, dile ese. Y yo, como, ¿qué? ¿A ese quién? A ese sí, alza la mano. Yo alzaba, pe, como huevón, alzaba. Ya, para acá y me señalaba, oye, pero ¿qué he hecho? No, ya compraste esa jugada. Pero yo no compré nada. Ah, estabas en la subasta. Y yo, ¿qué voy? Huevón, pero yo, ¿qué voy? No, tú ya después ya vemos, después que esa jugada se paga mensual, no sé, esa mierda. La madre, ya, pe, cagado. Compré el caballo. Oye, lo llamaba, oye, Claudio, ¿y cuándo va a correr? El caballo recién un mes. Oye, Claudio, ¿cuándo va a correr? Ese caballo te ha salido más mal. Conche tu madre. Puta, me he cagado. Se parece, se volvió milanesa. Mi hermano Roberto, ¿tú sabes que además de ser hincha del equipo de mis amores, también soy fan de Betano? O sea, Galáctico, tú eres un Betano lover. Así es, mi hermano. Y es que además de ser la mejor casa de apuestas deportivas del año, ofrece supercuotas y apuestas gratis. ¿Y sale mi casino, mi gato? Así es, mi gato, porque en Betano el juego comienza ahora. El modo Betano con nuestro bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. El caballo, qué chucha, el perro, qué mierda. Ya, pues, y ahí ya. Ni más, pero. Ya lo dejaste a Claudio, hermano, que compre caballo. Claudio se tenía como 200. Yo, uno decía, coche, se va a correr. Voy a hacer cría, pe, voy a hacer cría. Ni cría, salió un gusano. Claro, y al final que te lo pagaste todo. Como milanesa. No, pero la protector de animales, joder. No tenía un caballo. Hasta que yo dije, cría, gusano le salió un caballo. Pero estaba lesionado. Sí, se cagó la pata. Sí. Sobrepeso. ¡Ah, conchete! Ese caballo iba para atrás. Le va a correr, retrocedí ese caballo. Sí, iba para loco, atrás. Qué pendejo. No, si un día se subió Pizarro y lo dejó como camello. ¡Ay, caballo! ¡Puta! Yo pensé que era un pony, pero cuando lo sacamos estaba enterrado el caballo de la leche. ¡Ay! Loco, y tú llegabas al calcio de Italia. ¡Al calcio! ¡Bambino! Cuando llegué a Italia... ¿Te la creíste? No. O sea, de buena, de, de,
De buen sentido, obviamente. No, obvio, Penero. Tú sabes, claro, que tú tienes que llegar arriba, salido, no puede llegar ahí, ¿sabes? No, no puedo llegar con cara débil, de... débil, ahí no puede llegar débil. Mentalmente no puedo llegar débil y decir, puta, ya... Llegué a Italia, llegué a Sicilia, pe. La tu mía, tierra, Tony claro, Montana. Claro, pero hermano, eso de allá. No, tú eres de Estados Unidos. No, es de África. De África. Cuando sea para allá. Llego para allá y me voy a Catania, que recién... No, en realidad primero me fui a Inglaterra. Porque yo tenía una oferta del Portsmouth. Que me sí, me contaste, del Portsmouth. Me habían traído, a mi representante le habían traído una oferta, me acuerdo de ese representante, Barry, y un argentino. Pero Carlos no cortaba la relación con la de Catania, pues. Entonces, fuimos a Inglaterra, yo estuve un mes en Londres. Y iba y vi, o sea, todo perfecto. Pero ya lo ¿cómo es el manejo, ¿no? De otros representantes que querían su parte de la torta. Claro, su porcentaje, su comisión de oreja, pum. Claro, claro. Claro. Yo te he traído, te pasó la voz, le decía al otro representante, bueno. Le dijo, compadre, yo me llevo a mi jugador y me... Porque él no me ha venido a pasar una prueba. Claro. Él le dijo esa guada. Entonces me fui para Catania, que recién subía, no ocupaba plaza de extranjero. Y para Campes hice un contrato de 4 años, pero a los 2 años me vendieron a la Fiore. Claro. Y de ahí me quedé en Catania, en Sicilia, la verdad que bonito, una buena, buena experiencia. Sí, la verdad que donde he pasado, sí. ¿Tu mejor momento dónde crees que has pasado? ¿En qué equipo? En Italia. En Catania porque me vendió. Después, la Fiore cuando estaba a lo mejor en la Champions, toda esa jugada. Y después de la Fiorentina me voy a Génova. Ah, Génova. Un año. Y claro, ahí nos fuimos ahí, de algunos de la Fiorentina fueron prestados. En eso estaba yo metido ahí. Y de ahí de regreso a la Fiorentina y me quedo 3 años más. Y de ahí me fui a España. Loco, y en la Fiore, ¿con qué galáctico le metía sabroso? Ese jugador, Mutu. Mutu. Ah, puta, no, ese 9. Era galáctico. 9. No ves el 10 que no eres burro, qué mierda. Ah, no, no, le volví. Disculpa, pero jugaba de 9, ¿no? Así, a veces ahí es como el negro. Sí, vos, bravo. Unos tiros libres, ¿no, loco? Bravo. Lo enfrenté ahí con el PSV. ¿Jugaste con el colombiano? No, en... ¿Con quién? Con el marcador izquierdo, el Sambo, Cuadrado. No, él es derecho. Ya, pero ¿jugaste con él? Claro. Todo lo está diciendo al revés. Sí. Sé que tiene hoy, aunque le han dado trago, ¿no? Está tomando. No, le han dado trago, ¿no? Si el loco, él la ha metido más que yo. El lado jugaba para el otro, el lado derecho. Él jugaba para el lado derecho. Sí, hay buena. La Fiorentina ha tenido buen cuadro. Ha llegado siempre a la Champions. No, buenos jugadores siempre. Llegaban ahí, sí. No nos enfrentamos nunca, ¿no, loco? Sí. No, en Champions no. Champions no, ¿no? Pero ahí no, con Claudio, sí, no, con Claudio estaba en el ¿con Bayern. ¿Con Pablo? No, Pablo no, Pablo se vino a Brasil. Y de ahí, ya pues, la Fiore, de ahí me fue bien. Y hasta cuando quise, pues. Y de ahí ya me regresé acá a Perú. Tantas cosas que nos ha dado el fútbol, la comodidad, la familia, todas esas cosas que hemos tenido. Y hacerle daño ya a eso, te dije, prefiero dejar el balón. ¿Pero fue una decisión fácil o difícil regresarte al Perú? La verdad. Mira, cuando estaba allá, no. Que la veía, la pensaba. Pero una vez llegué acá a Lima, compadre, y dije... ¿Te consumió? Te consumió, pues. ¿Qué consumió? ¿El alcohol? No, sino que el sistema del fútbol peruano... El sistema peruano es distinto. Distinto. Sí, lo que pasa es que tú lo debes ver, usted sabe, de fútbol. No, acá nada es inventado. Nada es inventado y sabemos la clase. Sabemos prácticamente lo que hemos estado tanto tiempo en la selección, sabes cómo se maneja el sistema. Ajá. Y quieras o no... No son los jugadores, es el mismo sistema que no ayuda. No ayuda a que crezcan los que tienen futuro, porque llega hasta un tope y de ahí se va a la mierda. Y ya no hay sueños, ahorita no hay sub-20, no hay reserva. Tú que estás más metido en ese tema, ¿qué quieres de tu vaina lejita? Tú sabes lo que es. No, te es un mal criado. Una ONG, eso. Tu vaina de alejita. Es una ONG. Puedes respetar. Escucha que no. Escucha. Y eso que no has visto. Escúchame. No has visto lo que me escribe este huevón. No, todavía. Si no vas a alejita, no tienes estudios. Y él nunca estudió. No, deja que estás jodiendo. Deja que estás jodiendo. ¿Cómo es esa frase que si no vas a alejita no tienes estudios? Si tú no terminaste. ¿Te crees pendejo? No, ya te cagaste. Sin estudio no es fútbol, peloco. Ah, como pendejo. Pero si tú... ¿Cómo tienes esa frase? Claro, ¿no? Es bueno para consejos, pero no lo aplica. Esto me ha venido a joder, amigo.
Y ya pues me vine acá y puta, ya también eso te absorbe, ¿no? El claro. tema, los viajes. Pucha, que llegabas a una provincia y tenías que viajar 6 horas para arriba. Y acá la única salida que teníamos nosotros, bueno, cuando entrenábamos en Campomar, salir de La Molina a Campomar, compadre, ese tráfico, hasta que me levantaba a las 5:30, 6 de la mañana. Hasta yo me acostaba a las 4. Ya no me daba el cuerpo, ya. Puta, así que ya, pues, tú dije, no, he tomado tanto, así que mejor lo dejo. Ya. Pero fue loco, y la verdad, dime la verdad, porque a mí me ha pasado. Yo decía, ya, me voy a retirar, y decía, no me va a chocar tanto. Pero cuando te retiras, ahí sientes, ¿no? O sea, a mí me pasó que yo justo estaba en el baño, y de la nada, ya me había retirado un día antes, ya había anunciado. ¿Y qué sentiste? Y me puse a llorar. Me puse a llorar solito. O sea, dije, no va a llorar, no va a llorar. Y las lágrimas se me caían solas. ¡Bala! Un bajón no, anímico. El primer año no me sentí la pegada, pero el segundo, el tercero, dije, ¿para qué chucha hice eso? Y a pesar que veía a otros futbolistas que estaban jugando, decía, puta, cállate. Veías a los pisapá. Hasta con una pierna de juego, yo coche. Puta madre. Pero bueno, son decisiones a veces que tomamos muy apresurado, ¿no? Bueno, en la vida yo tomo decisiones también equivocadas como y positivas. Pero ya tenemos una edad, 39, ¿no? 40 vas a cumplir, yo 41. 40 también, 41. 39. 39 sin estudiar, mira, ha llegado a 39. ¡Qué coche! ¡Mira cómo! Ya decidí, justo viene la pandemia, todo, y bueno. Ah, su jodido, ¿no, loco? Ya muy tarde. Pues. Ah. ¿Cuánto a ti te agarró ya la pandemia? A mí me agarró en Rusia. ¿Por qué? No, te quería que... No, ¡ay! Ya me acuerdo, así. Estás ese, güey. ¿Cómo eres? ¿Cómo has visto cómo comenzaste? Déjalo, ¿ah? Déjalo. La verdad es que los extrañaba a todos. Es que hemos crecido prácticamente juntos con el loco. Pena selección, cuando el loco se compraba su Richard Mille, cuando se compraba la Raptor. Paolo se compraba un carro, él se compraba los dos días el otro. El R8. Ahora, machismo, más el taxi móvil. Django. Ah, no se puede decir promociones, ¿no? No, eso no. Ese loco. No, pero bien, la verdad que nos ha tratado bien el fútbol. Hubiéramos podido estar un poco más, a mí, pero yo él, pues ya que. Mi rodilla. No es porque esté acá. Ese león, pez, mira mi león, loco. Me está todo. Ese león. Ese león, pez de tu caballo. Para meterlo con Luis Pipey, loco, cuéntame la etapa de Cataña. O sea, que te das un beso. Nada, Pinero, estábamos ahí. Fue por show nomás. No, por él, porque lo agarró de cábala. Sí. Cada vez yo me decía, Juan, si hacemos un gol, te doy un piquito. Amá. ¿Pero era solo piquito o era completo? No, sí, no. ¿Así? O sea, si lo hago contigo, pa, me echó. Claro. ¡Saca la cabeza! Sin rostro, ya. Y entonces, ¡au! O así parábamos en la combi. Puta, estábamos, yo me sentaba, es que nos sentábamos atrás. El que habla. Jodiendo, Claudio, Nel Farfán, Yotún, creo, Avíncula. Toda esa camarra recién salía, recién. Pero recién salía. Recién saca arriba con su frentaza. Ahí va a ser el. ¿Cómo se llama ese? El depredador. Y Paolo estaba al frente. Y nos decía, ay, este jodía, agarraba la oreja y puta, y golpeaba. Es una manía, hermano. Y entonces, puta, ya hace la apuesta y ya. Ya cábala, hacía gol. Y cada vez que hacía gol, puta, y comenzó a hacer golpes. Y cada vez venía, puta, ya yo recién, pues. ¿Aceptabas? Está mal. Y ya está. ¿Estaba yendo por otro lado? No, ya. No, loco, cuidado, loco. Cuidado, loco. Y dije, no, ya está bueno. Cada vez que hacía gol, ya me corría, pues. Venía hasta acá, corría, y todavía tuve que ir donde que había un programa de cómico. Ya. Fui ahí, pues, y se vistieron así, y me corretearon por todo el programa. Hazme beso. Pero buena experiencia ahí de ese tema, así que, pero hice buena amistad con la mayoría ahí. ¿Y hablas con alguno de ellos hasta ahora? ¿Tienes comunicación? Sí, la verdad es que hablo con la mayoría. Bueno, en Catania, bueno, ahora a través del Instagram ahí nos hablábamos, todo, porque en Catania, la verdad, muy querido he sido, porque jugué 2 años y me vendieron, ¿no? Claro. Y
De ahí me veo a la Fiore y ahí encontré otro grupo, otros jugadores, otro nivel. Otro nivel. Y bueno, ahí encontré a Gilardino, a Aquilani. Estaba Pizarro el chileno, estaba Mati Fernández. Oh, el sí, chileno sí. Pizarro, pa, como mucho, mucho chocolate. Estaba Cuadrado, estaba. De ahí llegó Joaquín. ¿Joaquín de Betis también llegó? Claro. Al que te mandé el saludo, pues. Sí, 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 sí. Por el roche que tienes por allá. No, habla bien. No me digas que tenía un muerto allá. No te creo. Me dijo mandar un saludo para tal. Para no, ya, sí, loco, siempre, sí, siempre, por... siempre. Siempre loco. Sí, pero ¿qué tenía por allá, Caleta? Un amigo, pues. Un amigo. Un amigo que con sorpresa. Oye, está ese puto. Mira. Todavía no te he chocado. Todavía no te he chocado. Joaquín, Borja Valero. Sí, habían varios. Habían buen. Ahora la mayoría está ahí. Pero ya ves, de ahí me voy a Betis también, con Joaquín Camerín, con mucha gente. Pero bien, la verdad. Chévere, buen paso. Buena. Cada uno tiene su historia, pues, ¿no? La tuya. Galáctico. Y bueno, de ahí me retiro y chao, pues. Ya no hablé más con la prensa. Nunca hablé. Tú me conoces. Nunca he hablado con la prensa, no es lo mío. ¿Qué fue loco enfrentarte con Barcelona, Real Madrid? Esas sensaciones, mira, esos galácticos. Cuando yo llegué, vamos a por partes, por favor, Jefferson, Agustín. Vamos a ir por partes. Llego a Italia en el 2008, 2006. Y yo con Catania... No te rías mucho que te has reventado un botón ahorita. La gente sigue produciendo. La gente que te asiste con miedo, ¿no? ¿Qué te pasa? No. Le cae el enojo. El problema es que estoy hablando así. Quiero desplayarme, pero en mi casa. Me quiero desplayar como en mi casa. Ay, ya, entonces, cuando llego a Catania me voy a... Oye, ponte serio, tu huevón. No deja de hablar, compadre. Ya. Habla, güey. Y eso que he venido gratis, vamos. Ya, entonces, llego a Catania y me voy a... Puta, primer partido, güey. La Roma. Mamá. Y nos vamos al Olímpico, güey. Catania recién había subido. Puta, veías esa gente. Yo llego al fútbol italiano, pucha, cuando estaban los bravos. Los bravos, ahí no había. Del Piero. Claro. Llego con Catania. Puta, el Totti, toda su batería, todos estaban los antiguos. Todo picante. No esos pizapajas. No, sí, hasta que jugábamos todo bien, yo contra jugar contra ellos era una motivación. Claro, de puta extra. Madre. Sí. Paso, madre, bacán. Ya ni patearlos uno quería, pero sí. Tenías que jugar con tus frijoles, era. Ah, claro. 6-1 nos metíamos. Nos íbamos con... ¡Yo feliz! Yo me quitaba feliz. Yo me quitaba. ¿Quién te ganó 6-1? La Roma. Me daba gusto. Me daba gusto, hombre. Me ganó, no es como decir... Y te llevaba tu camiseta todavía. Me llevaba la otra camiseta. Hasta que bacano. Hasta de ahí... No, sí enfrentaba a varios bravos. De ahí España... Me iba feliz con 6-1. Pero si me ganaba otro menos, ya me iba a dar rabia. Me ganó la Roma. Con Totti todavía. ¿Quién estaba? Totti. Ah, ya, huevón. Está aquí, coche, ¿no? Y entonces de ahí me voy a la... Ya cuando España ya te enfrentaba a todos. O sea, claro. En ese momento las ligas importantes eran la española, la alemana. Inglesa. Puta, la italiana, la inglesa. Italiana. Bueno, ahora ha cambiado, ¿no? Pero tú también habrás enfrentado a varios, ¿no? Has jugado con varios tú también. Y eso es bonito, ¿no? Yo creo que es una bonita experiencia. Mira, y sin mucha vaina, ha enfrentado a varios. Yo también, todo, tú también. Tú con el Cuto has enfrentado. Pero... No lo podemos mencionar. No, yo tengo una pregunta para loco. No se está pensando, ¿no? Lo estoy pensando. ¿Por qué, escúchame, por qué hablaste en el programa, un programa en el Canal 5, creo, tocaste un tema sobre mi tío Lucho que comía? No dije comía. ¿Qué dijiste? ¿Por qué? Yo creo que mi tío Lucho, ahora que lo estoy viendo, merece un respeto. Sí. Y la familia también. Así es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Estabas borracho, como dicen? No, se había metido un par de embellecedores. Dijeron que habías llegado tomado a ese lugar. La palabra no es borracho. Entonces. Había libado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien, loco! ¡Qué bien, loco! ¡Hablando con loco! ¡Bien, loco! ¡Había libado! ¡Loco, uy! ¡Bien, cabrón, chancho! No había ni nada, sino que yo llego y con Lucho, con todo el respeto, y usted sabe que la familia los quiero mucho, claro, a todos, ¿no? Claro. Si y... lo quieres, pues tienes un par de cuentas allá. Ay, pero Lucho, con el señor me dice, no quiero nombrar el nombre del restaurante, pucha, pero el restaurante está bueno. Y llego y. Oye, pero... Y lo veo.
pero paga la cuenta. Del patrón, el patrón. Todo, el patrón Gino, todo. Gino está aquí. Tío Gino. Tío Gino, un saludo para mi tío Gino. Tío Gino. El patrón. Tío Gino, el patrón. Mándale saludo a Gino. Vas a ver hoy, vas a ver tú. O sea, te gusta hablar, ¿no? Vas a ver. Y... Puta, que también... O sea, que me vendí un pico que se lo regalaban a Cuto. Oye, no, entonces yo llego al esto y lo veo, y como yo siempre me bromeo con Lucho, ya, no. Y... Pero tú has visto que él ha comido eso, ¿acaso? No, no, no. Entonces, ¿por qué dijiste eso en ese momento? No he visto porque no se puede ver, pues. No. No, la verdad que no. Fue una broma. Que de momento, una broma. De momento, todo. De la chacota. Pero mi compadre... Se molestó. Se molestó más que todo porque ahora ya eso está en otro rubro ya. Claro. Ya es... Es empresario. Es empresario. Es empresario. Ya me tiré, huevón. Digo, sin jugar, mira. No, mi compadre ahora ya está en otra vaina, ya está más serio. Ya. Claro. Usa terno, toda la huevada. ¿Qué piensas del terno que llevo? No. No, es... Parecía, no, no. Parecía la pantera esa peroja. Ese ternito, pero bien. Oye, lo jodí con esa guada, no lo pisaron más, huevón. No, no. No, pero mi compadre. Ay, puta. No, pero lo, un poco así, mucho lo jodí, pero de ahí ya hablamos en Tacna. Y ya hablábamos y dijo, hicieron las paces. Sí, nos abrazamos. Qué bueno. Él llora, pues. Lloró en mi hombre. Ah, negro, tranquilo. Ya quedó las cosas todo sí, bien. Sí, amigo, mi compadre. Es que no podemos pelear. Podemos hablarnos un mes, dos meses, pero de ahí volvemos. Claro, claro. Claro, son no, patas sí, de aparte tiempo. Tu tío, sí, claro. Tú sabes cómo es. Nos vemos desde abajo. Él también me apoyó desde un inicio y toda la vaina. Hay un aprecio especial. Sí, claro. Sí, sí. Sí. Un saludo para el Cuto, pero un saludo para el Cuto. Saludo él es para Chupetín. 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 Lupe. Dame luz, Chupetín. A esa la había escuchado, pero yo tengo otra también. Pero te voy a contar. No, pero. Cuenta. Me está preocupando, ya. Si se hunde un Titanic, ¿por qué no te puedes hundir tú también? Ya. Ya me está preocupando, ya. Cuéntame, compadre. Compadre, mi compadre está en otro tema. No, no. No puede soltar una. Ya las marcas lo tienen ahí, entonces no se le pueden ir. Sí. Pero todos sabemos la verdad. Que le gusta el Chupetín. Que le gusta el Chupetín. Loco, cuéntame la etapa de selección. Ya. Mamá Charo. Mamá. Saludos para la tu mamá. La para tía Charo, saludos. La valla arriba, loco. Sí, la verdad que la selección también. Es que me da risa porque me empiezo a acordar todo lo que vivió con el loco en la selección. La huevada que hacía. Puta madre. Cuéntale. Cuenta, loco, cuando llegaste con tu mochila y tenía metralleta. No, huevón, le va. Y te paré la noche, este huevón. Bajaba al parqueo, sacaba su pistola, su metralleta y... No, a dormir, huevón. A pique que nos caiga un bala. Los negros, el loco chapando su pistola y el negro. No, está loco. Vale, hermano. Vale, hermano. Bala perdí. Imagínate, negro, que nos cae en la pata. Oh, es que tú estabas enfermo. Y, ¿por qué te comprabas? Disculpa, esta pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué comprabas esas cojudeces? ¿Por qué comprabas pistolas, metralletas? Me desestresaba, pe. Me iba No, lo que pasa es que en un momento... Sí, nos dijeron ahí que había marcas en el tema de la vida. Y yo me iba a practicar. Allá afuerita. Sí, afuerita. Me iba a practicar. Oye, me iba a practicar y ya me saqué mi permiso, todo, ¿no? En ese tiempo era más fácil, creo, porque fui, me invitaron a un whisky y me dieron 3 permisos. Y va. Me llega y pa, y me compré mis armitas y... Y cuando estábamos aburridos, concentrados, porque nos concentrábamos, pues, sí. Aburridos. Sí, a veces nos concentramos una semana, nos quedamos 5 o 1 semana. Y estábamos ahí, carajo. Y ya decía un tirito, pe, para respetar a la gente. ¡Pum! Y se corrían, pe, los gatos. Che, ¿vale? ¡Ah, huevo! ¡Vale, la vale! ¡Un huevo! ¡Vale! Se corrían los gatos y era cucurucho. ¡No, yo estaba mal! No, estaba loco, hermano, te juro. Tío. Con metralleta, pistola larga, disparando ahí en el garaje, hermano. No, una vez nomás. Fuera de acá, que una vez o como 4 veces lo hiciste. Y cuenta la de las entradas. Oh, puta, 50 entradas. No, qué abusivo. Yo tenía entrada, iba a comprar, le decía a Antonio, sepárame entradas para la familia, tengo familia grande, amigos, todo. Después llegamos al bus y yo le estaba mirando y no había nadie, había comprado. ¿De tu familia? Como de mi gente, todos mis amigos, claro. Todo. 50, no había. Oye, si voy a comprar 50, porque hay 3, 4. O sea, de ahí le decía, ¿por qué no han ido? Y a los que no habían ido, no, están en reventa afuera.
Oye, su gente me paraba revendiendo las entradas. Oye, una, este también. Este también. Oye, que era bravo. Era bravo. Esos eran negocios. Esos eran negocios. Cuando engañaba a veces no pagaba, pero unos meses. El hombre se recurseaba, reventa. 2000 soles, ¿no, Nero? ¿Te acuerdas? Claro. Juan y Sánchez, Zorrito. Sí, pero en esos tiempos, loco, te sacaba de apuro. Sí, que a veces no pagaban la mensualidad en Alianza, así un mes, se atrasaban, como en cualquier lugar, y la gente, pues, a veces sí, a veces no. Ay, yo veía, no sacaba, yo tenía que pagar como, compraba 50, pues, las entradas que lo estaban 400 mangos. Sí, en ese tiempo, más, y pagaba 20 mangos, 25 entradas, 30 entradas, hasta que me costaba, y después todo se reventa. Yo llegaba a mi casa después del partido, uy, ¿qué tal fueron? Uy, sí, loco, ¿cómo corriste? Pero no me... Ni se acordaba de la puta. Oye, sí, loco. Oye, puta, sí. Antonio Pérez nos decía, oh, ya no hay entrada. No había entrada. Nos daban porque cinco, daban cinco nomás y ya no podías comprar más. No podías comprar más. No. ¿Pero por qué no podemos comprar más? Porque, loco, ya se llevó todo. Jesús, ¿qué tiempos? ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempo con el loco? Loco, ha sido, puta, loco, ha sido un éxito. Te lo no, juro, pero ha sido galáctico, hermano. Ha sido galáctico. Yo me acuerdo que, loco, en una etapa de la selección, venía su masajista, bon, de la Fiorentina, bon, acá. Especial, pues sí. No, pero era galáctico. No era está grande, no está grande, cabeza chancho. No está grande, cabeza chancho, ya. No está grande, pero no está grande, conche. No está grande, loco, venía, ¿cómo se llama ese tío? No, un día me acompañó, un partido vinimos y me lo traje. Oye, no quiero llegar, porque él me estaba tratando la rodilla, porque yo me había lesionado. Y... ¿Pero por qué te lesionaste? Porque me cayó un huevo en la pierna, pe. ¿Por qué me voy a lesionar? No sé, pe, no ya, sé. Ya, la rodilla estaba como inflamada, así como esta. Y... ¿Te cayó un huevón? ¿Ah? Sí. Y ¡pac! Se me mueve. ¡Ah, se mueve! Estaba entrenando. ¡Au! Y entonces ya me lo traje, pe, para que me hagan mis masajitos acá, porque estaba viendo la recuperación, pe. Ellos lo mandaron, todo. Y ya me lo traje, pe. Pero... ¡Ah, escuché tu madre! Lo traje, ¿ve? De ahí se mueve. Sí, porque salte mi vieja era ese día. Yo digo, y Fabo, yo llegaba al aeropuerto y él se fue. Antes fue, y cuando llego estaba en el avión, escuché tu madre. Ni me esperó porque se quería ir. No, pensé que te ibas a quedar y perder el vuelo, mijo. Sí, se quitó. No, pero nos fuimos, viajamos juntos. Sí, sí, mi vieja. Loco, y tú, por ejemplo, ¿te pasaba eso de cuando tenías que regresar a jugar, te quedas un día más así? A mí me pasaba siempre, loco. Yo perdía, yo hacía la finta, mi empresario lo mandaba, anda Raúl, espérame allá. Le mandaba la maleta y no llegaba. No, un día más era oro, ¿te acuerdas? Oye, en esos tiempos. Horas. Tú querías llegar en la. El vuelo se retrasaba y si no llegaba 4:20, te llegaba 6:30, puta, me quedé. No, y uno llegaba. Y te ibas por donde había más tráfico. Sí. Para no llegar, dinero, era desesperante. No, que tú sabías que de ahí no regresabas en 8 meses, así, ¿sabes? Hasta que cuando regresaba, puta, acá en la selección, concentrado, jodiendo, todo, claro. La familia, todo lo vais. Hasta que cuando ya bacán, me despedía, salía de la Molina, cruzaba Acho, iba a entrar, decía aeropuerto, ya se me caían las lágrimas. Hasta que sentí esa vaina. Esa sensación, madre. Hermano. Ya no volvía después de 3-6 meses por selección. Ya, pero así hemos pasado momentos también chéveres, ¿no? En la selección. Lamentable que en ese momento, bueno, que había buen equipo, de buen grupo. Un buen equipazo. No, y aparte, los jugadores que teníamos en la generación pasada, los Chorri, los Solano... Calidosos. Claro, nosotros estamos chiquitos. ¿Te acuerdas cuando casi te quiso pegar? Sí, te acuerdas que lo jodí, sí, huevón. Estábamos en el bus y estaba... Teníamos chibolos nosotros, eran los más chibolos de esa época. Estábamos jodiendo. Yo justo el otro día estaba viendo una repetición del partido con Chile que le ganamos acá en Perú. ¿Gol de Paolo? Gol tuyo y gol de Paolo. ¿Nacional? Nacional, pues. Sí, sí. ¿Tú hiciste gol? ¿No te acuerdas? Nacional fue. Pero no, ese perdimos. Ganamos 2-1. Ya, no, ese fue 1-0. Más yo te hablo del inicio. En ese tiempo estaba el Chorri, Solano, claro. Mendoza, Rebocio, claro. Mendoza. Sí, eran los más chiquitos, éramos nosotros, claro, Alberto Rodríguez. No habíamos llegado. Lo jodía, mi Santi estaba en Almería. Pues otro, hombre, y este lo jodía, ¿ves? El Santi, nos estamos atrás. Santi, y Santiago se para asado. No, volteaba y así no. Marcado. Ya no se quedan pendejos. Nosotros nos traíamos chavos. No, neno, no lo jodas. ¡Santi! Pues se hombre. Para, se para y yo me hago huevón. Ahorita nos va a meter un cachetado en el tío y nos va a cagar.
me hago huevón. Y al negro, ¿qué te crees, pendejo? ¿Cuánto? Ya, tío. Ya. Puta, lo teníamos loco. No, a Chorri también, pe. Oh, Chorri. Había una lloradita, pe, otra vez pedido más. Oh, ya, 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 pendejo de mierda. Oh, no, porque Chorri todos los días llora y no te despiertas. Chivolo jodiéndolo porque teníamos la confianza, sí, pe. Mierda, no, sí. Alero sí. Mendoza también. No, pero ¿Te acuerdas cuando trajo su proyector, Enero? Sí, sí. En el bus ponía su proyector. Ah, pero sí. Enero estaba más loco. No, sí teníamos buena camada de mayores. Sí, no, aparte que cómo nos trataban ellos de puta madre. O sea, claro, Martín Claudio, Hidalgo, Martín estaba ahí. Rebocio, Nero nos trataban a bien. Uno. Cuéntame la anécdota con mi causa Pompinchú Cueva. ¿Cuál, la bronca? No, es que estábamos entrando y ya los Macareca dice, por favor, señores, nos vamos a las 8 de la mañana. Tienen libre. Nos dio libre, pe. Está aquí. Habíamos quedado terceros, ¿no? Sí. Y claro, que nos acabó Chile, pe. Y me voy, nos fuimos un grupo, ya nos dividimos. Y entramos como a las 4 de la mañana, 5, y escuchamos bulla en un cuarto. Y estaba tuteado, pe, por él. Sí, ¡ah, su madre! Y ese cuarto, ¡ah, güey, pa! Y entramos, ¡Nero, abre, pe, pa! El Cholo estaba... Ya su hora, pero la gente estaba sazonada ya. Ya estaba con Cholo, ya cuando está con su gorra, golpea así, para el pasado, ella le saca el pacharaco. Ya estaba entrado el Cholo, ya estaba arriba, ya. ¡Ay! Esto me comienza a joder como jode ahora, pe. Yeah. ¿Cómo, pe, cómo? Ya, pues así. Y este negro me jode, pero yo con él confianza, pues. Ay, sí. Negro, coche, tu madre. Y el chivolo se quiere subir al micro. Recién estaba saliendo el chivolo. Claro, el chivolo recién estaba empezando. Estaba empezando. Ocho, ¿quién tengo confianza? Y yo estaba también... Un poco había libado al cual. ¡Ay, ay, ay! Ay. ¿Qué término me ha sacado ahora, oye, cabece chancho? Había libado un poquito en la noche y entonces... Llego y digo, ¿qué tiene vos? Estás alterado, no, ¿qué loco, tiene, ¿qué tiene? Tengo confianza en ti. ¡Ah, pe! Puta, le metí un soplamoco. ¡Oh, huevón! ¡Pero qué fuerte! ¡Oh, no! ¡No, sí le metí! ¡Oh, cucurucho! ¡Cucurucho! Yo estaba al costado, le metí un cachetón al Cholo. Y Nero estaba así con la gorra y su gorra se fue para allá. y su cara para allá. Oye, el Cholo, reacciona, y el Cholo reaccionó, agarró una botella, ¿no? De whisky así y quería lanzarla. Tírame la pedra, yo también ya no sentía nada, porque estaba ya con dopado, estaba dopado. Pero la tiró, ¿no? No la tiró. Tira la pedra y revienta, le decía. Huevón, Cholo, a chorar. Y se va a tocar todas las puertas, por toda la arena, por todo el cuarto. ¿Tú tocando? Sí, sí. Lo estaba buscando, el loco. Es que eso es una amenaza, brother. Y entonces, ¡pam! Me abre. Lo escucha bien. Lorenzo Lalo, yo. No voy a decir nombre. Pa. Ay, no hagan bulla, no hagan bulla. Que no hagan bulla, weón, si tú tomas más que nosotros. Y me quito, pe, pasado, pe, porque me habían amenazado. Como amenazado, pa, taquillazo, fe, oye, ya, pum, ya duerme, vayas a dormir, vayas a dormir. Al día siguiente, el Cholito estaba en la mesa, solo ahí sentado. Y este bien. ¡Ah! Como este jodido, te dieron tu tatequete, tu remedio, te dieron tu remedio. Y yo le dije, no lo jodas, ya fue. Y ya me acerqué Cholo, ya fue, disculpa, nada. Nadie te andaba con su botella todavía tomando. Me quería arrancar. Pues el loco tenía su club. No, lo que pasa es que el loco en ese tiempo tiraba los kilos porque él estaba. Era el loco del pueblo, el loco de moda. Él era el tipo, él era mi líder, él era mi líder. Ahora ya no tiro los kilos ya. Entonces, ¿cómo pasó? Después de un partido con Paraguay, este payaso. No, partido. La casaca fue. No, el short, te sacaste eso y estaba a tu costado yo. Ah, en el Nacional. En el Nacional, payaso, ¿qué crees? Te vas a sacar el polo. Sí, payaso. ¿Sabes qué loco estaba? Como estaba bien, estaba. ¿Por qué no te sacas ahorita? Oh, compadre, debajo de esta grasita hay músculo, ¿qué tienes? No, loco, ese día te lo sacaste y pa, lo tiraste, pe. Sí, sí, me quedé ¿Y ahí. ¿Y te acuerdas que te decían, bueno, loco, hay una gente ahí gritando afuera? ¿Te acuerdas del club de fans? Tú eres el único que tenías club de fans. El loco le metía vincha, ojo. Sí, se metía su vincha. Estaba de moda, pe, loco. Estaba de moda, pe, estaba de moda. Era mi líder, era mi líder. Salía a calentar con Vivirí. ¿Te acuerdas cuando Vivirí corté? Y el negro me decía, ¿qué chido salía a calentar? Yo salía con mi madre. Ya vendía mi humo. Sí, tiraba los kilos, loco, tiraba los kilos. Pero cuéntame cuando la agarró la chivola y te devolvió tu porra. Sí, había ¡fuera, gordo cucho! Encima nos habían eliminado. La tiro y cuando la tiro nadie la recogía. Uy, qué
pasó? Dije. Cambiaron los tiempos. Cambiaron los tiempos. Antes la recogía. Oh, Jesús. Oh, qué buena, fue. La casaca la tiraron, la gente se cae. Oh, no la recogieron. Jesús. Ya ni más volví a regalar nada. Oh, loco. No, pero también cuando llegábamos a Arequipa, bajábamos del bus. Y nosotros siempre los últimos, ¿no? Y se pega, ¿te acuerdas que se pegó Galiquio? Con nosotros allá atrás. Así. ¡Wow! Bajaba la gente y así bajaba. Bajaba Claudio. ¡Claudio! ¡La cebra! No querido, fe. Gritando, bajaba, Paolo, te amo, te amo, Paolo. Bajaba, no, compa. Galiquio. Galiquio atrás. Y se escucha una voz que dice... Todos cuando bajamos gritando. Y se escucha una voz que dice atrás... Galiquio, buena suerte. ¡Dame luz! ¡Dame luz, bebé! Piensa lo que vas a hablar, ¿ah? ¿Tenías 2 años? ¡No! ¿Es un trabalengua? ¿Qué mierda? Ya me bañaste, ya. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Oh, no seas malo. ¿Tu madre? ¿Vargas o Marcelo? Mamá. Agachate y conocelo. Mamá y loco, Vargas, toma.